Madre mía, mirad por dónde nos hemos metido. Este coche. Todo nieve. Tenéis que tener en cuenta que si venís en festivos o en fechas señaladas, pues que seguramente habrá mucha gente. Ahora, como estamos en febrero, es viernes, pues no hay mucha gente. Sí que hay gente, pero bueno, hay un montón de parkings y se está bien. Y ya veréis lo que os voy a enseñar ahora. Os vais a quedar, ¡buah! Ha merecido la pena venir hasta aquí. Nosotros hemos aparcado aquí. Hay un parking más abajo. Ya vais escuchando el ruido, ¿no? ¿Se escucha o no? No es de ahí, ¿no? De ahí no viene. ¿De dónde viene? Chen, 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 chen. Chen, 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 chen. Vais a ver. Vais a flipar. Mirad, mirad. ¡Wow! Mirad qué potencia. Ahí creo que es cuando donde la gente se baña en esas partes, en esa zona de ahí. Mirad cuántas escaleras. Vamos a ver si hay por otro sitio para subir. Si venís a Orbanejo, mirad qué banquitos tenéis ahí para comer. Si venís con comida, está aquí abajo, en el río. Ahora voy a buscar a Raúl, que le he dejado allí para que no tenga que andar tanto. Y he buscado otra zona donde no hubiera escaleras. Para enseñaros, sería donde está la cascada, pues tirar todo para adelante. Ahí veréis otro parking y aparcáis allí, porque no se puede subir, solo pueden subir los vecinos. ¿No ves? Pues si venís por aquí, es cuesta. Por aquí no podéis venir en coche, no sé, excepto vecinos y servicios. Bueno, igual si no es temporada alta se puede subir en coche hasta ahí, no sabemos. Ahora os miraremos a ver si hay alguna plaza. El suelo sería así, para que os hagáis una idea. Me imagino que no sea tan complicado como para subir, como si fuera empedrado. Bastante liso, aunque tenga así... la forma esta de la concha
las tortugas. Hay como cuevas así. Por aquí ya se complica más. No está tan accesible. Ah, las calles ya son estrechas, ¿eh? Por aquí para meterme con el coche. Y muchas tienen eso. Imagino que sea para que no entre el agua, no sé. Aquí hay que tener cuidado con el suelo, porque hay unos desniveles. Caramba. Para el que se quiera quedar aquí, hay casas rurales. Mira la fachada aquí del... Mira con qué potencia baja. Ahí está mi Raulito, que tendrá frío. ¿Qué, Raúl? ¿Te está gustando? Es preciosa, ¿que sí? Es súper bonito. Ah, tenemos que pasar por ese sitio y que Raúl no se tropiece, por Dios. Si no, la haríamos gorda. Raúl, ¿estás dispuesto? Habrá que estarlo, ¿no? Habrá que estarlo, ¿no? Venga, a ver. Vamos, dame la mano. Si no, a nadar. A nadar, no. Tendremos que ir uno a ver cómo hacemos. Uno adelante, otro atrás, ¿cómo voy? ¿Tú adelante y yo atrás? No, pero... ¿Tú atrás? Sí. Venga, a ver, yo de lado. Vamos, Raúl. Espera, no vayas tan rápido, que estoy grabando. El tío va rápido, vamos. Que se las pela. Yo de espaldas no puedo ir con la cámara. Ah, mira. Hombre, esta ya es un poco más empinada. Claro, es que venís en silla, no sé si venís en la scooter. ¿Scooter se llama, no? ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo cómo se llama. En la moto. En la moto esa. Pero muy peligroso. Aquí los menús valen 15 euros. Pues si os quedáis aquí a comer. Viajeros, aquí tienes la típica foto que hace todo el mundo, la de los camellos. Se supone que son dos camellos besándose. Sobre todo, este se ve mejor. Esto sería, uy, esto serían las cabezas besándose. Sobre todo este es el que mejor se ve. Mirad qué paisaje. Nos hemos metido por cada camino para llegar aquí. Unos caminos que nos ha traído el GPS.
bueno, no era ni carretera, era más un camino. Ponía que hasta cuidado con la carretera porque está en mal estado. Un carril solo. Y yo diciendo, madre mía, que no venga ningún coche. Con nieve. Ahí los tenéis besándose, los camellos. Aquí con el coche, mi jarta. Déjate. Mira, he encontrado el dragón. Esto no parece un camello, ¿no? Parece un dragón. ¡Tracáis! La silla de ruedas fatal. Esta parte ya está mejor, pero... Hay un montón de gatos y de cacas de perro, así que tener cuidado. No pisa ninguna. Este pueblo, pues lo más bonito que tiene es la cascada. Luego ya lo que es el pueblo, pues bueno, sí es bonito, pero también es complicado. Por ejemplo, esta parte es mortal. Súper irregular. A Raúl le cuesta por aquí, por el equilibrio. Así que personas con movilidad reducida bastante complicado y en silla de ruedas peor todavía. Voy a investigar a ver qué hay por aquí. Fijaros el agua con la que cae, que tienen hasta puesto aquí unos sacos. Y luego ahí cae lo que hemos visto antes. Mirad por dónde vienen los coches. Raúl, échate para atrás. Uy, ¿para qué? Vamos a seguir. ¿Venís? Vamos a otro lado. Vamos a verle. Si os ha gustado, suscribiros.